pierna de atrás, que ahí, exactamente. Va, mueve esas ligas. Va, mueve esas ligas. Un poquito más adelante, vamos. Busca los conos, trabajen los conos. Bien. Trabajen los conos. Vamos. Yo quiero que aprenda a hacer swing con esa pierna de atrás. ¿Ok? Vamos. Bien. Espérala, espérala. Exactamente. Busca más potencia con esa pierna. Vamos. Ok. Ok. Busca potencia con esa pierna. Ok. Vamos. Un poquito más adelante. Ahí, exactamente. Domina esas ligas. Bien. Vamos. Domina esas ligas. Tranquilo, tranquilo. Deja que yo vaya. Voy. Exactamente. Voy. Exactamente. Gira más. Todavía quiero un poquito más atrás. Exactamente. Como si tú fueras a golpear la pelota con la cadera también. Vamos. Como si la fuera a golpear. Exactamente. Trata de no entrar tanto ese bat aquí atrás. Exactamente. Ahí. Sácalo. Mira qué pasa. Que muchas veces entramos el bat aquí atrás, pero al momento de tú mover las piernas, no se para aquí el bat. Hay que parar el bat. Es lo que hacen los jugadores, ya que pueden dominar bien su mecánica, bien su movimiento. Pero ¿qué pasa muchas veces con ustedes? Que lo tienen aquí atrás y se mueve y se queda ahí atrás el bat. Entonces es más difícil sacarlo rápido. Vamos, preparado. Ok. Que no entre tanto la cabeza. Que no entre tanto la cabeza. Vamos.